bienvenidos al programa de hoy, aquí en Unidos en el Amor de Cristo. Hoy me ha tocado el placer de estar con ustedes en este programa y tenemos una gran invitada de honor, pero les mandamos saludos de nuestro pastor, Pastor Hugo Hansen, que han estado con ustedes las semanas previas, pero hoy nos toca el honor de estar a nosotras. Mi nombre es Yasmín Hansen y estoy muy emocionada de que tú estás aquí con nosotros. Quédate hasta el final porque hoy vamos a hablar unos temas muy interesantes y no queremos que te pierdas de nada, pero gracias, Patti, por estar con nosotros. Mi invitada de honor es Patricia Contreras. Hola. Ella es psicoterapeuta, consejera aquí en la ciudad del Paso, en la bella frontera. Sí, y pues nada, gracias por tomar de tu tiempo para venir a platicar unos temas muy interesantes que tenemos hoy. ¿Por qué no nos cuentas un poco de quién tú eres, de dónde eres, qué es lo que haces, algo interesante que nos quieras compartir? Claro, no, gracias por la oportunidad de estar aquí y para poder platicar y de un tema que realmente me apasiona, sí, que es la salud mental. Sí. Y en conexión en lo que Dios quiere para nosotros. Pero mi nombre es Patricia Contreras, practico aquí en la ciudad del Paso, como dice, la bella frontera. El Paso, de aquí nací y crecí, sí he vivido en otras partes, he vivido en Colorado, practicado en Colorado, en Florida, pero al último regreso hasta casa. Siempre regresas a casa. Siempre. Y ahora a mi esposo y yo nos toca regresar a casa. Saludos a mi esposo que me está viendo. Sí. Y con nuestra pequeña bebé, tengo una recién nacida, bueno, no recién nacida, ya tiene 6 meses. Sí, para mí parece como bebita, que está recién nacida. Tengo una bebé, nuestra primera y única hija. Y pues sí, estoy feliz de poder platicar contigo, con nuestra, tengo una amistad muy bonita con la familia Hansen, pero con Yasmín creo que es muy fácil platicar de estas cosas porque tú tienes un corazón también para la salud mental, sí, me encanta. Correcto, y pues amamos a tu familia y me encanta eso de que tú dices que tienes a tu hija ahora porque estás en una nueva etapa de tu vida y pues aplicando mucho de lo que tú has aprendido. Tú profesionalmente trabajas como consejera, eres parte de nuestro equipo de liderazgo en nuestra iglesia, y haces consejería en nuestra iglesia, pero profesionalmente es lo que tú haces. Y la razón por la que yo te invitaba a unirte al show es porque creo que todos los que están viendo, y a mí me interesa hablar de este tema que hoy en día vemos en todas partes, ¿no? Vemos online, en las redes, de la salud mental. Muchas personas no saben qué es o conocen de ello de una manera externa, pero nunca lo han podido experimentar de una manera cercana, lo que es o lo que significa. Y me encanta la oportunidad que tenemos hoy de hablar de este tema. Y pues nada, gracias por tu tiempo. Y abajo creo que van a poner el nombre de tu consultorio por si a alguna persona le interesa acercarse a ti. No es, esto no es comercial ni promoción, sí, no, pero simplemente hemos visto el fruto de este ministerio, porque en verdad tú lo llamas ministerio. Es tu trabajo, es tu profesión, pero es la manera en la que tú sirves a tu comunidad. Y eso es algo hermoso, que tú puedas servir a tu comunidad con lo que tú estudiaste, a lo que le metiste años de arduo trabajo, ¿no? 9 años para ser exactos. Dios, 9 años. Híjole, tanta tarea, ¿no? Sí, pero mucho. Ahora lo disfrutas poder viendo a las personas ser libres, ¿no? Yo he podido conocer personas que se han integrado a varias iglesias en nuestra comunidad, no solo en nuestra iglesia, a otras iglesias, y han podido ser libres por este talento que Dios te ha dado y por el conocimiento que has adquirido. Entonces, pues no te echo flores solamente, pero creo en lo que Dios está haciendo a través de tu vida y el ministerio de consejería. Y hablando de ese tema, a lo mejor tú estás viendo en casa y tú dices, no sé qué es esto. Entonces, pues, ¿cómo describirías la consejería? ¿Qué es eso? ¿Qué es ser consejera, no? Sí. Como le comentaba Yasmín, son 9 años de estudio en su totalidad, pero fueron en etapas, ¿no? Sí. Primero tuve que sacar una licenciatura y luego una maestría. Y próximamente el doctorado, todavía estamos ahí en una pausa por lo de la bebé, pero ahí va, es mi próxima meta. Sí, un consejero con licencia en el estado en el que estés, en este caso estamos en Texas, tiene que completar mínimo una maestría y tiene que pasar un examen, que realmente ese examen es mucho más difícil que cualquier maestría, que cualquier licenciatura. Y al pasar ese examen te otorgan una licencia, y esa licencia te deja practicar como un doctor o como un abogado, que todos necesitamos esa licencia para practicar. Eso es muy diferente de un coach, ¿no? Exacto. Hay que son personas que se llaman coach
o que se llaman, tienen otros nombres, ¿no? Sí. Pero mi consejo siempre es, si estás buscando ayuda, que vayas con una persona que tenga una licencia en lo que estás buscando, porque eso te protege a ti. Sí. Eso es, estamos llamados por un código de ética, perdón, y ese código de ética es para proteger a la persona que viene, de no dañarlos con nuestras opiniones, sí, sino con paradigmas o modos de consejería que estamos entrenados para dar. Sí. Entonces, eso es lo que me gustaría que buscaran, un consejero con licencia, perdón. Sí, no, 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 y es cierto, y creo que queremos hacer diferencia y marcar de que no creemos que la consejería profesional necesariamente borra el rol de un pastor. En este caso, yo soy pastora. Yo doy consejería a las personas que están en mi cuidado y cuido de las personas que me ha encargado el Señor y me ha encargado mi senior pastor, ¿no? El pastor principal de nuestra iglesia. Pero la diferencia es la relación entre el pastor y la persona que es miembro de su iglesia y la relación entre un consejero profesional y su cliente, en este caso. Es una relación un poco diferente, ¿no? Sí. Creo que el pastor a veces es invitado a diferentes áreas de la vida. Por ejemplo, un pastor a lo mejor va a ir a tu fiesta de cumpleaños, ¿no? A lo mejor tú lo invitas a la cena de Navidad, o puede estar en el funeral contigo, y un consejero profesional no necesariamente va a llegar a tocarte la puerta y decirte, hey, ¿cómo estás? Y los dos tienen su rol. Sí. Y creo que ahí es donde vemos queremos abrir la conversación y te invitamos a tener una mente abierta a esto de que, ¿cuál es el rol? Dios nos ha creado a todos con una función para edificarnos unos a los otros. La palabra dice que fuimos diseñados para, como en cierta manera el cuerpo es dependiente uno del otro para levantarse a la perfección de quien es Cristo, ¿no? Nuestra meta es ser como es Jesús. Pero para llegar a la meta de ser como es Jesús, toma una comunidad. Toma el Espíritu Santo obrando en mí, la palabra, la verdad obrando en mí, principalmente, pero luego de ese punto yo parto a que mi pastor me discipule, que los maestros en la iglesia enseñen, que los consejeros aconsejen. Entonces, el pastor tiene un rol de consejería y nosotros no queremos robar ni restar de eso, pero queremos nosotros afirmar y apoyar de que hay ayuda profesional que tú puedes conseguir. Y más que nada, abrir también el tema de por qué creemos nosotros que si hay esa ayuda dentro de la iglesia, no siempre se ha acudido a ese lugar, ¿no? Y tenemos que ser honestos, a mí me ha tocado ir a consejería donde yo dije, what, estuvo gachísimo, ¿no? Pero también, también experimenté esta última temporada de mi vida cuando viví en Dallas, Texas, una consejera que literal ayudó a romper paradigmas que yo con buenas intenciones no sabía que estaban mal. Cosas que una consejera llena del Espíritu Santo, llena de conocimiento, de estudio, pudo guiarme, ¿no? Entonces, como tú dices, es diferente un coach por el entendimiento que adquieres, ¿no? Sí. La práctica profesional también, la experiencia profesional de tener diferentes clientes, ¿no? Sí. Y te quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué crees tú que es tan difícil para las personas conseguir ayuda? Creo que nuestra cultura, que es latinos o hispanos, el gran bloqueo mental es que es debilidad, ¿no? Si yo tengo emociones o las enseño, soy débil, ¿no? Si yo lloro, eres débil. Si tú estás enojado o depresión, eres débil. Y creo que hasta que no se quiebre eso, no podemos conectar con consejeros que puedan manejar ese tipo de emociones, ¿no? Hay ciertas emociones que son mucho más fuertes a veces que nuestros pensamientos, o pensamientos que son mucho más fuertes que nuestras emociones. Sí. Y todos pasamos por eso. Incluso lo podemos ver cuando Jesús se retira, ¿no? Él tenía esas emociones fuertes. Él tenía que lidiar, procesar sus emociones. Cierto. Y muchas veces no nos ponemos a pensar que no es debilidad, sino es una fuerza es una inteligencia emocional lo que estamos buscando. Cuando tú tienes una inteligencia emocional, tú puedes conectar lo que son tus pensamientos con tus emociones. Y hay una conexión, ¿no? Y lo empiezas a ver de una manera diferente. Ya no estás viéndote como una persona débil, sino estás viendo como que, ok, es una persona que piensa y que siente, y ahora, ¿qué voy a hacer con esas emociones? Oh. Y las sobrellevas de otra manera. Y muchas veces no sabemos. Si nuestros papás no fueron buenos en eso, es muy probable que tú no seas bueno en eso. Entonces, a veces llega una persona con una opinión objetiva
una persona que no te conoce más allá del cuarto de terapia, sí. Que es lo que mencionabas, ¿no? El pastor se convierte parte de tu familia. Un consejero por leyes de confidencialidad no puede hacer eso. No puede haber una amistad fuera del cuarto de terapia, que eso trae, se abre la puerta a que esa persona se pueda abrir más con sus pensamientos, ¿no? Y no verlos después de la sesión. Eso, a veces eso ayuda mucho, porque ahí se queda y ahí se va y no lo vuelves a ver hasta que tengas otra, otra cita. Porque el gran miedo de muchas personas es, no, y vuelvo, en este espacio que queremos tener, por lo menos entre nosotros, y sabemos que nuestro pastor nos ha enseñado a ser valientes en tener conversaciones difíciles. Y sé que es una conversación difícil, pero muchas personas han sido heridas por falta de confianza de sus pastores, porque les dijeron algo, o no tiene que ser un pastor, puede ser un consejero, un líder de pastores, a veces con buenas intenciones, a veces sin saber. Dios sabe que yo he cometido errores y que he tenido un buen corazón detrás de ello, pero aún así han sido errores. Y tenemos que reconocer que a veces las personas decían, yo no quiero ir con alguien porque si le digo, le va a decir a alguien más. Lo importante recordar de un consejero es que por leyes de Texas pueden perder su licencia. Y créeme que a nadie en una mente cuerda quiere perder su licencia, lo que le da de comer a su familia, y lo por que andar te costó 9 años de trabajo por chismear de ti, sí, ¿sabes cómo? Entonces la diferencia es de que el código de éticas de Texas, de todo donde tú vayas, que hay un consejero, es importante educarnos y saber que ellos por ley tienen que guardar eso en secreto, por decir, en confidencia, porque eso nos da una libertad de ser completamente honestos. Y vulnerables. Y tú acabas de decir algo tan clave, Pati, dijiste, si nosotros no aprendimos eso de nuestros padres, seguimos en ese comportamiento. Y la Biblia nos enseña de que Dios quiere que nosotros rompamos con todo lo del pasado y nos abramos a lo nuevo, a lo futuro que tiene en su gloriosa esperanza. Así lo dice la palabra. Entonces, ¿por qué importa que yo reciba ayuda como gente de Dios? Porque la salvación es el punto de partida, no es el punto de llegada. O sea, a veces miramos a la salvación como que ya soy salvo, ya llegué, I have arrived. O sea, ya llegué, ya la armé. Y eso es importante, sí, ya la armaste en el sentido de que tienes una eternidad con Dios. Pero el desarrollo del ser humano comienza desde tu nuevo nacimiento. Es como que, ok, ahora yo he recibido salvación como cristiano, tengo una nueva responsabilidad de desarrollar mi persona. Y dentro de esa responsabilidad cabe de que yo rompa con patrones emocionales de trauma, de abuso o cosas que yo no sé cómo expresarme, no sé cómo recibir amor. Todos esos problemas que podemos llegar a tener son rotos, número uno, inmediatamente en salvación en el espíritu, ¿verdad? Dios rompe todo eso, o sea, es decir, ya no tenemos las cadenas espirituales que no nos dejaban crecer, pero a veces no tenemos las herramientas para caminar en esa libertad. O sea, Dios te hace libre, pero luego consejería, yo siento que si lo puedes hacer, te da las herramientas para poder recibir ayuda. Y te animamos a no caer bajo el estigma de tu comunidad, el estigma de la sociedad, el estigma de hasta el cristianismo, que piensa que los cristianos son llamados a pretender ser perfectos. Claro. La vulnerabilidad dice, estoy pasando cosas, pero no las estoy pasando solas. Y si me permites, creo que vino a mí un pensamiento que me gusta usar esta analogía en consejería con las personas que llegan a mí, ¿no? Porque claro, que cuando yo practicaba en Colorado, tenía mi práctica en Colorado, era mucho más fácil porque casi no había hispanos que venían a mí. ¿No? Y aquí, pues, es la mayoría son hispanos, ¿no? Y muchas veces me ha tocado que llegan a mi cuarto de terapia y me dicen, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, pero es mi última salida, ya no hay más, ¿verdad? Y a veces, al principio, como inexperta consejera, ¿no? Decía, yo soy la última opción, ¿no? Pero me he dado cuenta que realmente hay esa barrera de poder llegar y pedir ayuda, ¿no? Volvemos a la debilidad. Pero lo que me gusta, y si tú estás pensando o lo has considerado, hablar con alguien fuera de tu familia, fuera de tu iglesia pastoral, de tus líderes, pastores o líderes, me gustaría explicártelo de esta manera, ¿no? Hay, en mi opinión, esta es mi opinión, lo que he visto en mi experiencia, ¿no? Hay varias heridas y van sanando de diferente manera, ¿no? Incluso en mi propia vida, Dios me ha sanado de cosas instantáneamente. Y no las he olvidado al lidiar, ¿no? Y hay otras cosas he traído sanidad, pero aún así he tenido que romper ciertas cosas más fuertes, ya sean patrones generacionales o ya sean hábitos,
o diferentes cosas que te mantienen todavía regresando a lo que ya Dios te había sanado, ¿no? Y hay libertad en eso. Dios te hizo libre, pero aún hay que romper ciertos comportamientos, ciertos hábitos que todavía te pueden regresar al problema, ¿no? Es como la Biblia nos dice, somos salvos y renovados en nuestro espíritu, ¿verdad? Pero estamos siendo santificados diariamente. ¿Y cómo viene la santificación en nuestras vidas? Bueno, primero con la renovación de nuestra mente. Sí, entonces, ¿por qué es que Dios nos llama a renovar nuestra mente? Porque nosotros actuamos de acuerdo a pensamos, ¿no? Sí. Y mi mamá me enseñaba esta dinámica que me ayudaba desde pequeña a entender mi comportamiento. Y me decía, de la mente al corazón, del corazón a la acción. Y es lo que la palabra nos enseña, que entra el pensamiento. Y en verdad, el pensamiento, cuando lo entretenemos, lo alimentamos, se convierte en un deseo, una acción, que nuestra vida es lo que pensamos. Entonces, ciertamente, nuestra vida de pensamiento dicta la vida que vivimos. Entonces, cuando la Biblia nos dice, renueva tu mente, está diciendo, aférrate a la palabra de Dios, que es la verdad, y luego entrénate en cómo aplicarla. Dice, corro como aquel que quiere terminar la carrera. Como corro, importa. No solo terminar, porque pueden terminar bien mal. O sea, terminar con la meta diciendo, ahorita, hoy, día a día, adopto hábitos emocionales que me ayudan a, como tú exactamente acabas de decir, Pati, a no solo recibir la sanidad del Espíritu Santo, es decir, instantáneamente, sobrenaturalmente, yo he estado ahí, pero también me he dado cuenta de que Dios me ha sanado y yo he vuelto a los lugares de dolor. Yo me he vuelto a lastimar a veces hasta sola. Aprendido a superar una ofensa, un dolor, a lo mejor tú estás viendo y tú estás en la misma situación, donde has aprendido a superar la situación, pero de repente te encuentras en un patrón emocional igual, donde tú dices, termino en el mismo lugar. Y ahí es donde la terapia como que trae ese rompimiento y hasta contabilidad. Donde hay alguien que te pregunta, ¿dónde estás en tu proceso de sanidad? ¿Cómo te puedo ayudar en ese proceso de sanidad? ¿No? Y, y pues creo que eso ha sido algo que hemos visto en acción. ¿No? Y es interesante ver lo que estás mencionando, Jazz. Es que ves a una persona, perdonaste a esa persona, pero ese mismo comportamiento lo traes y luego es una falta de perdón en la otra persona, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando tú empiezas a ver un patrón de que, ok, si ya Dios me sanó de esta persona que me ofendió, que me lastimó, y ya la perdoné, pero aún traigo esa necesidad de ser aceptado, ¿no? Entonces la otra persona viene y te hace un mismo comportamiento a la otra persona que te ofendió y te vuelves a relastimar otra vez, ¿no? Entonces un consejero te llamaría la atención en eso, te diría, ¿no has pensado que tal vez tienes una raíz de rechazo, vamos a decir, ¿no? Entonces hay que trabajar la raíz de rechazo para que ya no seas lastimado por varias personas, ¿no? Entonces trae ese. Y luego siempre le explico a mis clientes les digo clientes porque no, para mí, cada consejero es diferente. A mí no me gusta la palabra paciente, ¿verdad? Quiero romper con la estigma de pensar que la consejería es nada más se busca cuando uno está enfermo. Entonces, por eso yo no les llamo así, son mis clientes. Es un hábito de salud. Pedir consejo, ¿no? Exactamente. Y siempre digo, ok, vamos a verlo como heridas emocionales, ¿no? Hay una herida emocional, una herida mental, heridas espirituales, heridas físicas. Las heridas físicas, podemos ver, si yo ahorita me corto, ¿verdad? Yo puedo ver si mi herida está sanando de una manera sana, ¿verdad? Si hay infección, si le tengo que poner antibiótico, lo que sea que esté pasando en mi herida, yo la estoy cuidando, ¿no? Una herida emocional es difícil de ver, ¿verdad? Una herida emocional no puedes ver si está sana, si sanó bien, cicatrizó bien. Entonces, es la manera en que podemos ver si está sanando una herida emocional sanamente, es nuestras acciones, ¿no? Entonces, si tus acciones son de cierta manera y nos podemos identificar si hay algo en tus heridas emocionales que hay que sanar, ¿no? Por nuestros frutos nos conocerán, ¿no? Los frutos del espíritu, no somos así siempre, ¿verdad? Pero vamos a decir el 90% de nuestra vida. Tenemos que vivir en esos frutos, ¿no? Entonces, si tus frutos son negativos, eso quiere decir que tus heridas emocionales no están sanas. Sí, y se vale entender, creo que cuando Jesús escoge hacer la analogía de frutos, está hablando de temporadas, ¿no? Permiso. Él está hablando de
cómo hay momentos de plantar, momentos de cuidar la planta. Yo soy malísima para las plantas. Yo también. Mi hermano es muy bueno y él me enseñó de plantas. De hecho, me dio una risa porque para Navidad me regaló un libro de plantas y dije, wow, no está en mi mente, soy mala para eso, pero está bien. Dije, gracias por hacerme mejor, pero estuvo gacha la onda ahí. Pero bueno, no soy buena para plantas, pero me interesa el tema porque lo he leído mucho en la Biblia y me preguntaba, ¿por qué Dios, siempre Jesús nos da el ejemplo de plantas? Bueno, las plantas como la gente tienen temporadas y quiero liberarnos del peso, que Dios nos libere del peso, decir, no siempre estamos en la temporada donde damos el mejor fruto, pero ahí es donde necesitamos gracia para entender, estamos en una temporada de cortar fruto malo, fruto que está podrido y se está colgando de nosotros, o estamos en una temporada de plantarnos y dar fruto y plantar esas semillas y darle agua. A lo mejor esa temporada para ti es conseguir ayuda o estar orando, buscando de Dios y esperando que Dios te guíe en esa área. Pero en ese sentido, lo que tú acabas de decir es tan clave, porque dijiste, no siempre caminamos en ese fruto. Es cierto, no siempre es como que siempre hay fruto del cual la gente puede comer y Dios puede comer, pero siempre tengo que estar en una posición de estar buscando dar fruto. Y eso significa si tengo que podarme, si tengo que plantarme, si tengo que estar conectado a la raíz. La Biblia dice, si no estás conectado a la vid, o sea, no vas a dar fruto. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Está diciendo, oye, lo primero es conéctate conmigo y cuida de que estés dando fruto. Cuida tus actitudes, cuida tus acciones, pero esas cosas no siempre son lo primordial. Lo primero es, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo en tu corazón? ¿Cómo está tu alma? Porque de ahí va a vivir tu vida. Porque a veces nosotros, yo te puedo decir una persona que yo, gracias a Dios, tuve un papá que siempre fue abierto a que yo consiguiera ayuda en esa área. Yo siempre he estado fijándome en mi vida cuál era el fruto, pero de grande caí en el patrón de acción, de estar ocupada, pero estoy sirviendo, pero estoy amando a las personas. Todo se mira bien por fuera, pero luego me encontraba en ciertos ciclos, en mi vida personal donde decía, algo pasó ahí, me siento rara aquí en esta área de mi vida. Sí. Y me di cuenta de que a lo mejor el fruto se veía bien, pero no estaba dando nuevo fruto. Estaba dependiendo de fruto viejo. O sea, sé que suena muy abstracto, pero en los términos prácticos era de que me había hecho muy buena para pretender que estaba bien, ¿sabes? No, me encanta lo que acabas de decir porque me hizo que me recordó de mi mamá, ¿no? Mi mamá también siempre, ella sí tiene un amor para las plantas y siempre nuestro jardín tenía rosales y mil cosas, ¿no? Y ella siempre la veía que estaba podando, el rosal estaba en su, olía, estaba hermoso, lleno de flores, y aún así lo podaba, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo preguntarle una vez, le decía, ¿por qué lo podas si está en su mejor momento, no? Y me decía, para que salga más bonito todavía, ¿no? Exacto. Para que salgan más y más, y a veces lo dejaba pelón, o sea, a veces lo dejaba pelón, pero la siguiente temporada de rosas, era todavía más fragante y más grande, y es exactamente lo que estás diciendo, ¿no? Sí. A veces ni siquiera es que algo está mal en nosotros, es nada más acudir a alguien que tenga la habilidad de ver ciertos comportamientos que no nos están trayendo nada positivo, podarlos para poder dar mejor fruto cada vez y mejor aroma, ¿no? Y lo que no me acerca a Dios o no me acerca a las personas, me atasca. Sí. Entonces, a veces no nos damos cuenta que estamos en un estancamiento. Y en este momento, antes de que me olvide, quiero mencionar que tenemos una línea de oración, el número es 915-532-8518, 915-532-8518. Puedes llamar a esa línea de oración, pedir oración o pedir a preguntas. Si tienes preguntas del tema que estamos hablando y si podemos responderlo a lo mejor de nuestra habilidad, queremos hacer eso. Lo menciono por lo que estamos hablando y va a haber un corte musical y puedes hablar y hacer tus preguntas y vamos a buscar orar por ti y responderlas. Pero lo que tú acabas de decir es tan cierto, Patty, porque podemos no solo estar lastimados, sino estar estancados. La idea es que entre más yo avanzo, más pueden avanzar mis generaciones. Entre más avanzo yo, más avanza mi comunidad. Porque no solo se trata de mí, no solo se trata de que yo esté bien, se trata de que si yo puedo estar bien y yo puedo dar fruto, las demás personas a mi alrededor pueden ser bendecidas del fruto de mi vida. Y la palabra dice en Proverbios 13:10, dice, el orgullo lleva conflictos, los que siguen el consejo son sabios. ¿Qué está diciendo aquí? Y la raíz de muchos de nuestros males es el orgullo y nos cala a veces y es difícil pensar que un extraño que no nos conoce nos pueda dar consejo. Pero ahí es donde nosotros nos ponemos una posición de humildad para decir,
el Espíritu Santo está levantando personas para ministrarnos, siendo pastores, siendo líderes, siendo mamá o papá, siendo un joven que a lo mejor tú estás en la universidad y no sabes qué hacer. Siempre podemos caminar en humildad para decir, vale la pena intentar, y ponernos en humildad para decir, el Espíritu Santo, porque yo he visto cómo el Espíritu Santo se ha movido en tu vida, y, y te digo, la persona que me ayudó a mí, para sobrenaturalmente recibir revelación de Dios, recibir palabra precisa para mi vida. Y digo esto porque a veces, porque alguien lo ha hecho mal, no quiero intentar ver si alguien lo ha hecho bien. Y romper con eso. ¿Cómo puedo saber yo si alguien es una persona que yo puedo confiarle? Profesional, ya hablamos de que tenga licencia, pero en aspectos prácticos, para evitar lastimarme a uno cuando va a consejo y a lo mejor tu mejor amigo no es el mejor consejero y tú piensas que sí, ¿no? ¿Qué señales nos puedes decir antes de que vayamos al corte de un consejero que pueda ser sano, ¿no? Que no sea de licencia, dices tú, como alguien más. Pero bueno, primero me gustaría honrar a mi pastor, que es tu papá, ¿no? El pastor Hansen es mi consejero. Y él fue nuestro consejero de mi esposo y mío desde antes de casarnos. Hicimos nuestras clases de matrimonio con él, y cuando se me atora algo voy con él, ¿no? Y creo que en él también es mi mentor. Y él me dijo algo que quiero compartir con el resto de los que nos están viendo, ¿no? Es que cuando nosotros pedimos un consejo, creo que es importante saber que esa persona escucha la voz del Espíritu Santo, ¿no? Y una persona que escucha la voz del Espíritu Santo va a decirte cosas no basadas en sus experiencias personales, sino ellos pueden estar teniendo un caos detrás de las cortinas, ¿no? Pero aún ellos se rigen por lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, un amigo inexperto que te va a venir a decir basado en su propia experiencia, ¿no? Te va a decir, no, pues deja a tu esposo, ¿no? O deja a tu esposa. ¿No? Ellos te tratan mal, ve y haz esto. No, ellos están hablando de sus heridas emocionales. Y creo que un buen consejero no te va a hablar basado en sus heridas emocionales. Sin embargo, te va a hablar de lo que es correcto, lo que el Espíritu Santo les está diciendo, dirigiendo, incluyendo en sus vidas, ¿no? A mí me ha pasado que estoy a veces en sesiones y yo detrás de las cortinas, en mi vida personal, tengo un problema, vamos a decir, con mi hermano, ¿no? Sí. O con mi mamá. Un proceso. Y un proceso. Y Dios me habla con mis clientes, ¿no? Llegan mis clientes y es ese mismo tema en el que yo estoy lidiando, y a mí me da revelación para la persona, pero también para mí, ¿no? Es esa doble filo, ¿no? Comunidad. De que es para la persona que llega a mi cuarto de terapia, pero también es para mí. Entonces, es entender que un buen consejero te va a hablar, no importa en qué ambiente esté qué está pasando en su vida, ellos te van a hablar de lo que dice la Biblia. Sí. Mi práctica, sean creyentes o no sean creyentes, es basado en el texto bíblico. Si la Biblia lo dice, yo soy científica, yo me considero una mente científica, y la ciencia la creo si va alineada con la Biblia. Si no, entonces no lo creo, ¿no? Entonces, mucha gente piensa que no van los dos juntos, pero te sorprenderías al saber que muchas de las mentes científicas piensan que ellos inventaron algo y realmente no lo inventaron. Sí. Está en la Biblia, ¿no? Y muchos de los expertos clínicos de comportamiento o de sanidad emocional piensan que ellos inventaron esta frase o esto o lo que sea. Y no, está en la Biblia, está en Proverbios, está en diferentes áreas de la Biblia. Entonces es bonito ver eso. Sí, y volviendo del video musical, vamos a poder tomar vamos a poder tomar preguntas y pedidos de oración para poder orar por ti. Mantén en mente lo que hablamos, ahorita vamos a hablar unos temas aún más interesantes, así que quédate con nosotros y llama a la línea de oración. Nos vemos. Entrar en lo profundo de tu ser, en el centro de tu corazón. Postrarme ante ti, mi rey, a ti te doy mi adoración. Aquí estoy, Señor, quebrando lo que soy, y tuyo es mi corazón. Yo pertenezco a ti. Allí.
escuchar tu susurrar, sentir tu palpitar. Allí es donde quiero yo estar y vivir ante tu altar, rodeada de tu santidad. En nuestro secreto, secreto lugar. Hola, bienvenidos otra vez a este espacio, a este segmento que tenemos hoy. Estoy muy agradecida que te has mantenido con nosotros y que no te has movido de tu pantalla donde tú estés viendo. Esperamos que esto te sea de bendición, te sea educacional y que te edifique a ti en tu vida. Ahorita pudimos recibir unas peticiones de oración y queremos orar por ellas antes de avanzar. Queremos aprovechar a orar por ellas. Varias son sobre sanidad física y otras son de sanidad en el alma. Y me encanta esto porque acabamos de hablar de eso, de cómo a veces necesitamos sanidad en nuestro cuerpo, pero a veces en nuestra alma necesitamos que ser restaurados o sanidad nuestra identidad o quién somos. Entonces me gustaría, yo puedo orar por la sanidad física y podemos orar, y me gustaría que tú oraras para que Dios pudiera ministrarle a las personas que tienen necesidad en su alma. Por privacidad, yo voy a escoger no leerlos, pero Patty las va a tener enfrente de ella para que ella pueda orar con entendimiento y yo las voy a tener enfrente de mí para orar por la sanidad física. Entonces, si tú estás viendo, queremos poder orar por ti. Puedes orar con nosotros donde sea que tú estés viendo y creemos en el poder de la oración. Así que, Espíritu Santo, te damos gracias porque hoy tenemos la oportunidad
de orar por las personas que están viendo desde casa. Señor, creemos que tu espíritu no tiene límites, que tú puedes tocar el corazón, el alma y el cuerpo donde sea que la persona esté. Señor, creemos en un Dios que estira su mano. Tu palabra dice en hecho que tu mano no es corta, que tu mano es larga para alcanzar, para sanar, para restaurar. Así que, Señor, elevamos nuestra fe a ti, Señor. Conectamos nuestra fe en ti, Señor, de que tú haces lo imposible. Y te pedimos por cada persona que está por recibir operación, Señor. Dale gracia para a los doctores para que están operando en esta persona, Señor. Sánalo sobrenaturalmente, Señor. Toca en su cuerpo la parte que va a estar recibiendo su cirugía para que ellos puedan recibir sanidad, Señor. Nos levantamos contra todo cáncer en el cuerpo, Señor. Y declaramos que tu cuerpo, Señor Jesús, para nosotros es uno sano. Que tu cuerpo fue molido para que nosotros podamos ser sanos, Espíritu Santo, obra ahora contra toda enfermedad en el cuerpo y sana, Señor. Sana es tu palabra y tu promesa, Señor, que tú nos obrarías sanidad en nuestro cuerpo físico. Así que declaramos tu promesa sobre nuestra vida. Haz su voluntad sobre cada persona que necesita sanidad física. Obra en señales y en milagros en su cuerpo, Espíritu Santo, y haz su voluntad sobre sus vidas. Te creemos, Señor. Sí, Padre, te doy gracias, Padre, por estas personas que fueron valientes de buscar ayuda, Señor. Sí, Señor. Y te doy gracias porque tú los estás haciendo y los estás formando con la valentía de buscar consejos, de buscar oración, Padre. Sí. Y yo bendigo sus vidas, Señor. Sí. Y yo me paro en contra de la raíz del rechazo, Padre, sí, entre las familias, Señor. Yo declaro que esta familia, Padre, se empieza a restaurar, que tú empiezas a mandar a tus trabajadores, Señor, en que traten con cada una de estas personas en esta familia, Padre. Y no aceptamos el rechazo en la familia, Padre, en el rechazo entre las abuelas y las nietas y los padres, Señor. Sí. No permitas, Padre, que esa raíz se quede ahí, Padre, y crear fruto que no es bueno, sí, Señor. Declaramos que tú empiezas a traerles sabiduría, Señor, y les traes paz a su mente, paz a su corazón, Señor, para que ellos empiecen a hablar, Padre, a poder estar juntos sin sentirse rechazados, Señor. Sí. Y también declaro, Padre, que las personas que están batallando con identidad, Señor, con su identidad, Padre, que tú empieces a susurrar, sí, cada palabra que tú tienes sobre quiénes son ellos, Padre. Que tú empieces a hablar, Padre, a esta persona, Señor, que está batallando con su identidad, Padre. Yo nada más empiezo a decir y a declarar sobre tu vida, que empieces a escuchar lo que Dios dice, sí, de ti, no lo que tú piensas ni lo que el mundo dice de ti, sino lo que Él te ha diseñado y te ha creado para, sí, que empieces a creer quién eres. Y yo, Padre, yo empiezo a declarar que viene tu amor abundante sobre su vida, que empiece a sentirse amada, que empiece a sentirse cubierta por tu amor, Padre, y que ella así empiece a ver lo que tú dices de ella, Señor. Sí. Y también te pido, Señor, por los trabajadores que están creando un hogar para niños, Señor, que no tienen hogar, los foster homes, Padre. Yo empiezo a pedir, Señor, que tú les das más y más, Padre, que bendigo sus finanzas, Padre. Empiezo a bendecir, Señor, sus mentes, sus corazones, Padre, para que tú empieces a traerles más sabiduría que cómo guiar a estos niños, Señor, que están lastimados. Yo declaro que tú empieces a darle más de tu unción, Señor, más de tu amor, para que empiecen para que sigan trabajando, Padre. Tú los has llevado a tener ese trabajo y te doy gracias por la vida y por las, sí, personas que hablaron a este número, Padre. Amén. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues es nuestro honor poder orar por, uh-huh, ti y te llevamos en nuestro corazón. Y esperamos que puedas sentir el Espíritu Santo ahí donde tú estás en tu hogar y que sepas que tú puedes ir directamente a Él y que Él escucha tus oraciones. Uh-huh. Continuando con el tema que estábamos tocando, ¿sí?, antes de esta pausa, de este tiempo pues súper padre que podemos tener de conectar con las personas, hablábamos sobre cómo reconocer un consejero que es sano. Y si tú recién te estás conectando, hemos estado hablando sobre la importancia de la consejería dentro del cuerpo de Cristo, la consejería dentro de la iglesia, qué significa ser consejero y pues muchas cosas interesantes, ¿no? Uh-huh. Pero en el tema de consejería y cómo saber si alguien es bueno, hablabas de un amigo, ¿no? Uh-huh. Ir a un amigo siempre es bueno para el alma, ¿no? Uh-huh. Es bueno desahogarte. Uh-huh. Pero hay una diferencia entre ir con un amigo confiado y poder descansar en tu alma.
tomar el peso de sus palabras como para dirección en tu vida, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, un pastor, yo sé que no todos los pastores han recibido como entrenamiento oficial, uh-huh, en consejería o ido a la universidad. No que eso necesariamente los descalifique, pero eso sí habla la importancia de, a lo mejor, experiencia o conocimiento de cómo hasta un cerebro puede funcionar bajo, uh-huh, adicción, uh-huh, cómo, porque consejeros pueden ayudarte a superar, uh-huh, adicciones, reconocer que tienes, uh-huh, adicción. Y en ese caso, ¿tú cómo puedes guiarnos a decir, ok, yo voy a mi pastor, ¿no? Le pido ayuda, le pido consejo, camina la vida conmigo, me discipula, uh-huh, uh-huh, pero necesito ayuda de alguien más. ¿Cómo puedo comenzar ese proceso de darme cuenta que necesito ayuda o conseguirla, ¿no? Sí, y me encanta lo que acabas de decir porque me acordé de mi pastor, que es el pastor Hansen, ¿no? Y creo que hacer coterapia con mi pastor, sí, ha sido una de las cosas más bonitas que yo he vivido, ¿no? Que nos ha tocado dar consejería juntos. También creo que lo que ayuda esta relación de pastor y consejero es que los pastores sepan también sus limitaciones, sí, ¿no? Así como nosotros como consejeros también tenemos limitaciones, ¿no? Sí. Mi especialidad es matrimonios, mi especialidad es familias. No trabajo mucho con niños pequeños porque está fuera de mi especialidad, uh-huh, ¿no? Entonces, esa es mi limitación. Entonces, si llega alguien conmigo que tiene un problema más allá de lo que yo estoy capacitado o lo que yo siento que puedo dar, entonces me toca referirlos, ¿no? Exacto. Y creo que un buen pastor también sabría dar ese consejo, ¿no? De que esto ya se sale fuera de lo que yo puedo dar, ya es más fuerte que tal vez lo espiritual, es algo más, sí, físico o algo emocional, y lo refiere, ¿no? Y eso me ha tocado con mi propio pastor, es que él a veces me dice, oye, esta persona necesita más de lo que yo puedo dar, ¿no? Sí. O hasta yo, esta persona da más y he trabajado, exacto, contigo, ¿no? Es un equipo y volvemos, uh-huh, a la misma, porque eso puede chocar en nuestro espíritu, como que, ¿cómo? ¿Mi pastor no me va a poder ayudar? No. Él está creado para discipularte, para cuidarte, para ayudarte. El pastor tiene el llamado de cuidar el desarrollo de las personas que están en su iglesia. Uh-huh. Y eso requiere de que, por ejemplo, yo pueda participar con las personas que sé que van a traer salud a esta persona. Correcto. Por ejemplo, si alguien me dice a mí, yo tengo el don de música y es músico, y yo como pastora tengo la responsabilidad de animar a esa persona. Oye, sirve, ponte, uh-huh, a servir, ponte a darte lo mejor de Dios. Uh-huh. Pero le digo, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar a tocar la guitarra. Y no sé cómo, pues sí, la persona se va a estancar y, uh-huh, va a decir, oh, pues nunca aprendí a tocar la guitarra y era mi instrumento, era mi llamado. Es lo mismo, solamente que en otra área. Es decir, no es de que el pastor diga, uy, ya no puedo acompañarte. No, va a estar orando por, uh-huh, ti. Te va a imponer manos, va a caminar contigo. Si tú quieres hablar, va a darte más de la hora que a lo mejor el terapeuta, sí, puede darte. Pero, uh-huh, puedes ir y decir un complemento a mi vida donde voy al terapeuta y digo, no he podido romper estos patrones emocionales. Número uno, el beneficio de ser vulnerable, como no serías en otra área. Uh-huh, número, uh-huh, dos, el poder aprender nuevos patrones emocionales, ¿no? Y crecer en esa herramienta, ¿no? Entonces, y volvemos a lo mismo. Es un paso que, la verdad, nosotros hemos visto en nuestro pastor de humildad. Uh-huh. Y le seguimos echando flores, no porque es mi papá o nuestro pastor, sino porque es el ejemplo que tenemos, sí, de un pastorado sano en nuestras, uh-huh, vidas. Pero estamos conscientes y ser reales de que no siempre es el caso. Uh-huh. De que hasta nuestro propio pastor seguro ha cometido errores. Yo he cometido, uh-huh, errores. Uh-huh. Y en eso es donde nosotros damos gracia y decimos, ok, vuelvo a intentar. Sí. Porque no te puedes rendir, es tu vida. Claro. Es tu salud. Entonces no tienes que tirar la toalla y decir, y como alguien dijiste hizo mal. Al principio, somos un cuerpo. Exacto. Todos nos necesitamos de cualquier, mis dones espirituales, si no tengo tus dones espirituales, no van a fluir en su totalidad, ¿no? Exacto. Nuestros dones espirituales se tienen que complementar. Y creo que es lo bonito de tener, de estar en, de parte de mi comunidad de iglesia, de mi familia de iglesia, es que cada persona que está en el grupo de liderazgo trae una perspectiva diferente. Exacto. Y trae dones diferentes. Y cuando se complementan, realmente puedes traer sanidad en su totalidad, física, exacto, mental, emocional, espiritual. Y eso es muy bonito, ¿no? Nos ha tocado trabajar juntas, sí, en la sanidad y yo me encargo en lo emocional y tú en lo espiritual, sí, o viceversa. Sí. Y eso ha sido un complemento para la persona. Realmente yo he visto cómo ha quebrado Dios muchas cosas mucho más rápido que, sí, una persona que no tiene ese complemento. Uh-huh. Y es volver a lo mismo. Entonces, dijiste algo clave que para aprender juntos. Uh-huh. ¿Cómo es que
las emociones funcionan. Porque muchas veces uh-huh. confundimos, por ejemplo, una persona puede estar caminando en su vida oprimida en su espíritu, ¿no? Sintiendo presión del enemigo y se manifiesta de cierta manera en sus emociones. ¿Qué es la diferencia hasta en nuestro cerebro? Ahorita platicamos de que tú has tenido también el placer de estudiar el cerebro, uh-huh. es decir, en conexión a eso. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro con nuestras emociones? En términos simples, sí. obviamente, no te vamos a meter en una clase de universidad, pero en términos simples que yo, digamos, no entiendo mis emociones, ¿qué es lo más básico que tú me puedes decir de eso? Bueno, el cerebro humano es el órgano más complejo que existe, sí. pero también es el más entrenable. Sí. Entonces, Jazmín es mi amiga, entonces he comentado con ella que el cerebro me apasiona, es algo que si yo pudiera estudiar todo el día lo haría. Pero en palabras simples, las emociones me gusta explicarlo, son como banderitas, ¿no? Que nos dan dirección, ¿no? Oye, me estoy sintiendo triste, ¿no? Entonces tú tienes que identificar, okay, ¿por qué te estás sintiendo triste? ¿No? Es una banderita no sé si han ido los que andan en las montañas, mi esposo y yo hacemos mucho hiking, ¿no? Sí, escalar y todo eso. Pero cuando vas en un trail, un camino, sí. de repente todo se ve igual y te sí. puedes perder, ¿no? Sí. Y empiezas a buscar los marcadores que te dicen a la derecha, a la izquierda, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 3 millas. Entonces, si no ves eso, es que ya te perdiste, sí. ¿no? Ahí sí, espérate y busca dónde y busca estás. Y busca dónde estás, ¿no? Saca tu compás. Sí. Pero eso es lo que es. Nuestras emociones nos dicen, oye, si sigues por este camino, sigue la tristeza. Entonces, cuando conectamos las emociones con nuestro cerebro, es el pensamiento. El pensamiento te dice, ok, te sientes triste, ¿por qué te sientes triste? Y lo procesas, pero las personas que no lo procesan se dejan guiar por sus emociones. Exacto. Y es cuando te llegan a caminos de donde te puedes perder, ya no estás siguiendo el camino que tienes que llegar a la meta final, exacto. ¿no? Entonces, el cerebro suelta químicos que te dicen qué pensar y qué sentir, pero no todos los pensamientos son realidad y no todas las emociones son realidad, ¿no? Entonces, eso es lo que decías tú de renovar nuestra mente, constantemente renovar nuestra mente. Y me gusta, como la Biblia hasta nos dice, tomar cada pensamiento cautivo, ¿no? Sí. Entonces, a mí me gusta pensar así como que va una emoción o un pensamiento de que no eres amada, ¿no? Entonces, lo agarro y digo, ok, Dios, ¿tú diste este pensamiento en mi mente? ¿Tú lo pusiste? No. Sí. ¿Ok? Entonces, me toca desechar, ¿no? Pero si viene un pensamiento a mí que me dice, eres amada, obviamente lo quiero agarrar y decir, ok, Dios, esto eres tú, esto es tu identidad sobre mi vida, ¿no? Entonces, así es como el cerebro empieza a mandar señales de pensar y conectarlo con los químicos de emoción para poder ser una persona pensante y que siente, sí. ¿no? Y es hermoso porque en verdad suena tan científico y práctico, uh-huh. pero es tan sobrenatural el hecho de que cuando tú haces un nuevo pensamiento, cuando tu mente es renovada nuevamente, estás haciendo una nueva conexión química uh-huh. y es como que tú no te das cuenta, pero tu cerebro está regenerándose, uh-huh. científicamente uh-huh. hablando. Pero en la Biblia nos dice, renueva tu mente, está diciendo, oye, literal, te estoy dando una nueva mente, uh-huh. nuevas conexiones, nuevos circuitos que uh-huh. reemplazan los circuitos que no te llevaban a bien, las uh-huh. decisiones que no te llevaban a bien. Y vivir por convicción es dejar que la palabra haga nuevas conexiones en mi mente. Sí. Y es decir, esta palabra, la palabra de Dios va a terminar las conexiones que hago en mi mente. Y a veces no es fácil entender la palabra de Dios. Entonces, por eso es que necesitamos el consejo, la ayuda de un guía espiritual, de un pastor, en la guía de un profesional, para que nosotros podamos hacer esas conexiones de acuerdo, abrimos la palabra. La Biblia dice en Efesios que podamos adquirir el conocimiento de Dios. Sí. ¿Qué está diciendo? Que nosotros tenemos que tener conocimiento de la palabra y conocimiento experimental. Uh-huh. No solo lo leo, sino que lo experimento. Sí. Una cosa es leerlo y creerlo, otra cosa es vivirlo. Sí. Y a veces el espacio entre creer y leer a vivir es cómo lo hago, la sí. práctica. Entonces, es ahí donde nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo, uh-huh. que Jesús es el perfecto ejemplo y que la manera que él vivió su vida era con pausas, con celas, uh-huh. con sabes, o sea, con tomando tiempos de descanso, tomando tiempos de acción. Él hacía de todo. Sí. Entonces, siguiendo el ejemplo de Jesús en las temporadas de nuestras vidas, no sabemos nosotros dónde estás tú en casa. Pero lo que yo sí sé es que el Espíritu Santo quiere guiarte para llegar a completa salud.
No que vivas la vida herido o vivas la vida pretendiendo que estás bien, pero andas mal. Y yo siempre digo eso, no hay nada peor que andar mal y pensar que andas bien. Bien, sí. Porque no recibes ayuda, no buscas ayuda, no eres libre. Entonces, todo esto que hablamos hoy, el punto de esto es traer libertad. El punto porque tenemos esta conversación que a lo mejor puede ser incómoda para ti si nunca has estado abierto a ello. El punto es de que tú busques libertad en el Espíritu Santo, en la palabra, pero también en las personas que Él está levantando para hacer esto. La semana pasada estuvo con nosotros el pastor Sergio Torres. Él es de otra comunidad, pero es parte del cuerpo de Cristo. Y él ha experimentado el beneficio de eso también y ha dicho, ¿sabes qué? Dios está levantando una nueva generación. Han estado hablando de eso. Dios está haciendo las cosas en su palabra, siempre consistente a su verdad, pero la expresión de eso está cambiando. Sí. La expresión de cómo sanamos está cambiando. Sí. Es el mismo principio, es el mismo valor bíblico, pero la expresión, y eso me llena a mí de esperanza. Me encanta eso. La expresión de cómo sanamos está siendo transformada y Dios está levantando personas, porque no eres la única, y eso es lo hermoso, de que hay muchas personas alrededor del mundo que Dios está levantando como parte de su plan, parte de la preparación para su venida. Él nos está preparando para venir. Y eso significa que tenemos que estar sanos en nuestro corazón para fluir. Y entonces nos quedan unos minutos más. La línea de oración está abierta. Nosotros vamos a terminar el segmento en unos minutos, pero sé que en este lugar hay personas que quieren orar por ti, quieren ser compañeros en tu proceso. Y te animamos a llamar a la línea. Creo que sale aquí abajo el número, pero está 915-532-8518, 915-532-8518, para que te puedas unir a la línea de oración. Últimos pensamientos. Gracias por estar con nosotros, gracias, ¿no? Y por compartir de tu sabiduría lo que Dios te ha hablado. Pero sé que esto es más grande que nosotras. Sí. Entonces, en ese pensamiento, ¿qué es algo que tú le dirías a alguien que dice, ¿sabes qué? Después de esta conversación, me di cuenta de que hay broncas, de que hay problemas. ¿Qué esperanza le das y qué consejo práctico le das tú a esas personas que dicen, ¿sabes qué? Me di cuenta de que hay algo mal, ¿no? O sea, o si quieres compartir cuáles son señales de que algo anda mal. Sí. Eso también, no sé. Claro, me gustaría decir varias cosas de eso, ¿no? Y rápido, porque ya sé que el tiempo se nos va. Pero todos los días Dios nos da nuevas misericordias. Y la ciencia nos dice que todos los días nos despertamos con nuevas neuronas. Ahí es donde la ciencia y lo que es Dios, ¿no? O sea, nos crea perfectos, nos crea con nuevas neuronas, que es lo que nos ayuda a pensar. Entonces, si tú tienes, te puedes levantar con la habilidad de pensar de una manera diferente, con nuevas misericordias de Dios. Lo primero que el enemigo ataca es la identidad. Entonces, te invito que si tú estás ahorita, esta conversación trajo algo a ti, una alerta, a ti, que tú empieces a preguntarle a Dios, ¿quién soy? ¿No? Y ponme la persona correcta. Ponme la persona correcta que va a hablar vida a mi alma, a mi corazón, a mi mente, y va a traer sabiduría del Espíritu Santo hacia mi vida, ¿no? Como dices tú, no soy la única, hay muchos consejeros que son llenos del Espíritu Santo. Yo soy, creo que le mencionaba a Jasmine, yo soy la única en El Paso que soy aprobada por Enfoque a la Familia, y creo que ese es mi consejo. Si tú estás buscando un consejero, busques ese directorio cristiano, porque para ser miembro de Enfoque a la Familia tienes que hacer muchas cosas. Tienes que pasar un examen. Tienes que pasar un examen y ese examen es a base de principios bíblicos. Entonces, quieres ir con un consejero, no nada más que se llame cristiano, pero que realmente use la Biblia para hablarte, porque sabemos que la Biblia es la verdad, es lo que es nuestra guía, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos usar. Lo bueno de ahora, estos tiempos, es que todos los consejeros se han ido por teleconferencia o teleterapia. Ya puedes hacer consejería de tu propia casa. Entonces, busca un consejero que esté en el estado de Texas, que tenga licencia en Texas, que esté en el directorio de Enfoque a la Familia, para que tengas un terapeuta que sea cristiano, a base de principios bíblicos. Y entonces, si tú dirías, el primer paso es meterte a buscar dónde puedes contactar. Y yo diría, como dijiste, el verdadero primer paso, como acabas de mencionar, es orar. Y decirle, Espíritu Santo, prepara mi corazón, prepara mi mente, prepara mi comunidad, porque eso es de familia. O sea, prepara mi comunidad. Yo te aconsejaría, empieza a orar, dile a Dios, prepara mi familia, prepara mi comunidad, háblale a mi pastor. Ten esta conversación con tu pastor y dile, oye, pastora,
estoy buscando esto, pastor, estoy buscando eso, y que ellos puedan ser complemento a eso, no te aísles, ¿no? Y te damos esos consejos prácticos, nos quedan unos minutos, pero para que tú puedas tomar acción. No se trata solo de escuchar, sino se trata de hacer, de tomar manos a la obra. Y habiendo pasado ese proceso las dos de sanidad, hemos visto que Dios honra nuestra fe, nuestra oración, y también honra nuestra acción. Honra que nosotros pongamos manos a la obra. Y estamos muy agradecidos de la oportunidad, del honor de que nos des tus oídos. Muchas gracias. Aquí me traen más peticiones de oración y queremos orar por estas y con eso cerrar. Pero antes de orar, en los últimos minutos que nos quedan, quiero agradecerte una vez más por tu vulnerabilidad, por venir a ser parte de esto y poder ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad. En el paso a través de esto. Gracias por la invitación y gracias por ser una pastora que le importa la salud mental de las personas, porque es importante. Ese es nuestro corazón, de que podamos todos avanzar. No tenemos todas las respuestas, pero tenemos una esperanza. Y eso es lo que queremos compartir. Entonces, ¿por qué no oramos por esto? Tú puedes orar por este, yo oro por este. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar juntos. Vamos a orar de que Dios ponga todo lo que hemos aprendido en nuestro corazón a acción y que dé fruto, y vamos a orar por estas oraciones. Okay. ¿Sí? Yeah. Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, de que tú estás con nosotros, de que tu palabra es verdadera, Señor, que tu palabra da fruto en nosotros, Señor, de que cuando abrimos tu palabra, como lo hemos hecho hoy, para pensar, para meditar en cómo nos podemos edificar unos a los otros, que tú eres glorificado. Así que, Señor, danos gracia para que podamos fluir y tomar acción. Danos gracia para poder obrar. No es en nuestras fuerzas, es en tu fuerza, es en tu conocimiento sobre nosotros, en tu poder sobre nosotros. Así que obra, Señor, obra en cada persona, obra en Patty, en mí, en todos nosotros, para que podamos darte gloria a través de nuestras vidas y caminar en salud. Llévanos a la acción, Señor. Llévanos a romper con patrones que nuestras generaciones no han podido vencer. Llévanos a romper con todo lo que nos ata y no nos deja ser libres para edificar tu reino, Jehová. Sí, te amamos, Jehová, y te glorificamos, Dios, por quien tú eres en nuestras vidas. Y te pedimos por estas peticiones, Señor. Te pedimos por sanidad, por esta persona que llamó, Señor, y que está sintiendo dolor ahora. Señor, nosotros reprendemos todo dolor de su cuerpo y declaramos que tu perfecta voluntad es hecha sobre sus vidas, hecha sobre su cuerpo ahora. Que esta persona, el dolor se empieza a bajar y ellos sienten alivio en el nombre de Jesús. Te pedimos por esta persona que necesita un trabajo, Señor. Tú eres el Dios que provee, así que provee en su vida, Señor. Provee un trabajo para que ellos puedan proveer a su familia. Señor, abre puertas de oportunidad. Tu palabra nos enseñó a no ser ansiosos por lo que comeremos, por lo que tendremos, porque tú provees y tú eres fiel, Señor. Sí, Padre. Te pedimos por esta familia, Señor, que está batallando con la enfermedad física, Señor. Yo declaro sanidad sobre sus cuerpos. Yo declaro que esta familia, esta mujer y estos niños, Señor, están siendo sanados en tu nombre, Padre. Sí, que tú, Señor, traes renovación a su mente, renovación a su cuerpo, Padre. Y también te pido por el esposo, Señor, que está batallando con alcoholismo, Señor. Yo reprendo eso en sus vidas, Señor. Yo sé que tú vas a traer, Señor, revelación a su mente de que él tiene que cambiar y que él va a cambiar, Señor. Y yo lo declaro sobre su vida, Padre. Amén. Queremos seguir orando por ti, pero nos quedan unos segundos. Gracias por ser parte de esto y sintonízate la próxima vez que van a seguir hablando temas muy importantes. Gracias por tu atención. Gracias.